¿Cómo? No. Vi justo cuando el chabón le estaba pasando el billete al policía. Increíble. Buenas familias, bueno, hoy tenemos un video más, no es de exploración urbana, sino de la bici exploración, como me gusta decirle a mí. Y estamos acá en una nueva autopista, creo que se llama Perón, y estamos por llegar a Marcos Paz. Y pasamos por Pontevedra, 20 de junio, y venimos de González Catán, y la idea es llegar a Luján. Venimos en bici, y bueno, ya estamos ahí en Marcos Paz, allá está el equipo. Estamos acá en un puente, estamos con las bicis allá, así que bueno, vamos a ver qué onda con este viaje. Vamos a tratar de llegar hasta la Basílica de Luján, así que nada, allá nos vemos. Y loco, ¿cómo va el equipo? Bueno, bien, máquina. ¿Estamos todos listos para ir a Luján? Vamos. Bueno, vamos, loco. ¿Llegamos o no llegamos? Sí, llegamos. Llegamos. Sí. Una. ¿Vos llegás o no llegás, loco? Dale, salí primero. Mandale. Vamos con este viaje. Nosotros ya venimos desde González Catán pedaleando. Algunos ya están medio cansados, algunos no. Pero bueno, vamos a ir en viaje. Acá ya hay un camino que se desvía para Merlos, Marcos Paz, calle Newbery. Y bueno, y nosotros tenemos que seguir derecho. Pasan los autos a las chapas, los camiones, no sé por qué, parecieran como que nos tienen bronca los ciclistas, porque nos pasan verdaderamente cerca cuando hay dos carriles y están libres, así que viste, como medio ahí, como que no quieren hacer sentir el rigor, y nosotros no podemos tener ni un pequeño error porque si no nos pasan por encima. Así que bueno, vamos a seguir con este video. Ahora bajamos por esta bajadita, a ver. Bueno, vamos rápido. Y veníamos por la autopista y habían bastantes subidas y bajadas, así que es bastante cansador el camino. Todo esto es nuevo. Paralelo a esta avenida hay unas vías. Ahí está, miren el puente ferrocarril. Qué loco. ¿Y allá ves? Sí, bueno, la verdad que me gustó este puentecito. Dije, voy ahí a verlo. Miren lo que es el ferrocarril. Uy, tengo un cordón desatado. Está buenísimo, como me encanta. Todo lo que tenga que ver con el tren, con el ferrocarril, me apasiona, la verdad, es algo hermoso. Miren lo que es. Y bueno, ahora vamos en dirección hacia Luján. Qué loco, mira, parece que ahí está viviendo alguien abajo del puente, loco. Así que, para allá vamos. No, no,
como que loco, está viendo a alguien acá, boludo. Que hay un tipo ahí, no sé. Qué bajón vivir así, ¿no? Qué bajón, loco. A veces nos quejamos por lo que tenemos o que nos faltan cosas, pero la verdad y la realidad que en Argentina hay gente que está viviendo peor, que está viviendo en la calle, ahí en una alcantarilla donde pasan las ratas, el agua podrida. El tipo está ahí metido y vive ahí, así que no, qué loco, qué re loco. Y una de las cosas que estábamos dándonos cuenta es que son todos casas nuevas. Es como que la autopista pasó por partes que era todo campo y hoy en día son tierras tomadas por la gente. Así que es re loco. La autopista trajo vida, parece. Trajo gente. Así que bueno, seguimos. Mirá, un caballo ahí tirado. Caballo durmiendo. No, queda tapar. Caballo durmiendo, loco. ¡Mish! Caballo. Y bueno, acá llegamos a un puente que lo están construyendo. Está bueno mostrar esto porque por ahí en un par de meses ya está habilitado. En la calle de allá hay otro asfalto que sigue para aquel lado. Y bueno, y esto también es como un registro de los cambios que van sucediendo en estos caminos. Así que no, está bueno mostrarlo. Y ahora estamos yendo para aquel lado y vamos, está cerca el camino de la ribera, así que bueno, vamos para allá. Acá ya estamos en lo que es el camino de la ribera, estamos en el arroyo. Y ahí acá hay como una fábrica, como si fuera un matadero. Y yo desde acá escucho unos ruidos, pero de chancho que están gritando, pero como que lo están, no sé, masacrando. Así que bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir por este camino. Parece un frigorífico. Hay muchísimo olor a bosta de vaca o de chancho. Miren lo que es. Olor bárbaro, terrible. Y de hecho seguramente todo lo que es la sangre, todos los desechos seguramente van a parar al río. Le pongo la firma. Bueno, seguimos. La ley. Tenemos un pequeño problemita de equipo. Hay uno que no es mucho de salir a andar en bici, aparentemente. Cultura yupanqui. Bueno, le estaba contando que hay uno de los chicos que hace rato que no anda en bici. Y está tardando mucho. Estamos haciendo un tramo y lo tenemos que esperar. Hacemos un tramo y lo tenemos que esperar. Y eso nos cansa mucho porque nos enfriamos, tenemos que volver a empezar. Así que, nada, es todo un problemita que estamos teniendo. Pero bueno, estamos yendo así. Bueno, acá estoy grabando un poquito más porque ya estamos como en barrio. Allá en la autopista como que no hay mucho para mostrar. Con el gran angular es como ver todo campo y una calle sola. Así que me gusta más cuando ando por los barrios. Y bueno, y si paso por la casa de alguno y estás viendo este video, comentame ahí, pasaste por mi casa. Así que bueno, miren lo que es. Creo que nunca anduve por acá.
En auto puede ser, pero en bici no. Hemos ido para el lado del dique de Cascallares. Eso sí, hemos hecho. Así que bueno, camino hacia Luján. Todavía nos faltan un par de kilómetros, tantos como 42, no, 37 kilómetros faltan. A la derecha con dirección a Presidente Juan Domingo Perón. Continúa por Presidente Juan Domingo Perón durante un kilómetro. Super Shua Sha Shua. Y bueno, seguimos en este camino hacia Luján. Estamos por la famosa Ruta 7. Esta es una de las de los caminos que hace la gente cuando van a peregrinar a Luján, que hacen esas promesas de ir caminando a Luján. Y esto es uno de esos caminos principales. Así que bueno, vamos a ver si algún día lo hacemos cuando está toda la gente caminando, estaría bueno. Así que bueno, ¿qué es esto? Bueno, seguimos. El soldadito. Tengo un amigo que también hace video para YouTube, Ezequiel por el mundo, y me había hablado sobre este soldadito. Mirá qué copado. Es bastante histórico este soldadito. Algo que competía con la marca Gillette, una cosa así. Mirá qué copado. Por esta ruta, es la ruta 7, y miren acá, encontré un lugar que me habían hablado mucho, y también me había hablado este Ezequiel por el mundo, que es de Moreno, y es el embarcadero. Miren la torre, es una locura, porque me parece que o lo quieren poner en valor o hay gente viviendo en el lugar, pero estoy viendo que están como si fuera las paredes que están caídas, están rellenas con botellas. Es una torre espectacular, seguramente muy antigua. Así que bueno, vamos a seguir con el camino en dirección a Luján, y allá vamos. Seguimos con este viaje a Luján y llegamos a General Rodríguez. Estamos en los galpones del ferrocarril. Podemos ver que acá hay como una feria. Buenísimo. Y bueno, vamos a
a seguir en camino hacia Luján. Vamos a ver qué nos depara el destino. Estamos esperando a los compañeros que faltan llegar, así que bueno, seguimos. Bueno, y acá encontramos como un monumento, 2 de abril de 1982, de los héroes de Malvinas. Hermoso, está linda esta parte. Y bueno, recién estaba ahí, estaba haciendo unas tomas, contando dónde estaba. Y no sé, la gente se siente re zarpada, viste. Y me vinieron a apurar como diciendo que estoy filmando, que no sé qué, viste. Pero bueno, la gente rara de la feria, no sé qué onda. Como si fuera que yo con un video, no sé, voy a hacerlo desaparecer. ¿Listo, mano? ¿Vamos? Bueno, seguimos. Vamos en dirección a Luján. ¿Vamos a Luján, loco? Esto sería la parte céntrica, ¿no? La estación de General Rodríguez. Una peatonal, ahí con una iglesia. Ahí está la ruta 7. Toda la gente esperando el bondi. La principal es la que yo te estoy diciendo, pasa un tren al costado. Tomate el tren, boludo, tomate el tren hasta Luján y listo. ¿Quién es? Hay uno de los compañeros que no bancó, parece, ¿no? Bueno, ¿no bancó? No, te quedó. Está viendo a ver si se toma el tren. Qué hijo de puta. Bueno, porque paralelo a la ruta 7, esta va derecho para Luján, hay una vía bien paralelo a lo que es la ruta. Entonces le dijimos que de última se tome el tren y nos vemos en Luján. Paso a nivel y desde acá estoy viendo un cementerio, mirá. La verdad que ni sabía que estaba acá, que existía. Un cementerio. Mirá vos, tiene un par de panteones, pareciera antiguo. Acá en la ruta me encontré esta estación de servicio, una YPF acá, y me hace acordar mucho a la estación de servicio que encontramos allá camino a Mar del Plata, la estación de servicio abandonada, que era seguramente más o menos de la misma época, techo de tejas. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo que se mantengan los edificios, que no, que por más que sean privados o públicos, pero que forman parte de la historia, está bueno que se mantengan. Y bueno, seguimos por la ruta, al costado nuestro la vía, y acá hay una estación de tren, Lezica y qué dice Torresuri, Lezica y Torresuri. Así que bueno, seguimos en este viaje hasta Luján. Le quiero comentar que cuando salí en perfecto estado, venía bien, pero en un momento me empecé como
como medio congestionado, resfriado, no sé de qué es, no sé si es del viento, del clima o el sol que me pegó. La verdad no sé, pero la verdad me siento así como congestionado, resfriado. Igual me siento bien y ya falta poco para llegar a Luján. Creo que en 25 o 20 minutos ya estoy llegando. Así que vamos, vamos por esa victoria hasta llegar a la Basílica de Luján. Punto de referencia. Y bueno, y después vamos a recorrer por ahí seguro. Así que bueno, nos vemos. Y bueno, llegamos a los famosos escudos estos. Me acuerdo que hace muchísimos, muchísimos años, cuando era pibe, mi vieja había hecho como una promesa para venir a Luján. Y me acuerdo que yo vine con ella caminando. No me acuerdo si desde Merlo o de Moreno, no me acuerdo bien. Pero habíamos caminado un tramo largo. Y me acuerdo que en una parte yo subí corriendo. Estaban todos cansados y yo me acuerdo que vine corriendo hasta acá. Miren lo que son estos escudos espectaculares. Y allá un puente, a ver. Oh. Wow. Buenísimo. Hay una B corta y una N. No sé qué significará eso, la verdad. Y allá hay un puente blanco. Los púa. Qué lindo. Bueno, ya estamos llegando. La verdad que me siento bastante mal. Me está costando respirar. Y me duele la cabeza, los ojos. La verdad no sé qué me pasa, pero bueno. Lo bueno es que ya estamos llegando. Del 1 al 10 me siento un... Ponele que 6. Pero a la vez me siento un 10 porque ya estamos llegando. Así que... miren lo que es ese tanque. La idea es llegar hasta la Basílica de Luján, que es lo más histórico e icónico de la ciudad. Buenísimo, ya desde acá podemos ver las puntas de la Basílica. En 2 kilómetros llegamos. Bueno. Y esta zona es hermosa, la verdad que está todo muy lindo, muy limpito. Mirá este terreno acá vacío, ¿qué hace, no? Ya estábamos, ¿no? Ya estábamos, mono. ¿Y esto qué es? Ah, como un hospital, parece, sí, hospital municipal. Buenísimo. Mirá la esquina esta, re antigua. Y acá, ¿qué es? Siempre pasa eso con la Basílica de Luján, que vos la ves de lejos y sí, ya estamos cerca, ya estamos cerca. Y parece que cada vez se aleja más. Pero sí, ya estamos cerca.
Vi justo cómo. No. Vi justo cuando el chabón le estaba pasando el billete al policía. Increíble. Increíble, loco. Qué cosa seria. Ya estamos a. Ahí el GPS me dice que más o menos 300 metros ya estamos llegando. Hoy es día de semana, están los chicos en la escuela. Estamos a ver qué hora es. Son las... las una y media. Y acá está la basílica, llegamos, loco. Wow. Buenísimo. Esa. Y llegamos, bonito. Llegamos a la basílica, loco. Qué bueno. Miren lo que es esto. No saben lo feliz que estoy. Yo la verdad, sinceramente, muy católico no soy. Yo ya lo dije en un video que mi religión o lo que yo creo no es el catolicismo, pero es algo histórico. Y bueno, cuando está la historia de por medio, yo me meto. Así que miren lo que es, cómo me gustaría subir allá arriba a la cima. Buenísimo. Llegamos en la bici. Se reportó la Toc Mega. Bueno, acá están vendiendo cositas. Hola. Todos recuerdos de Luján. Bien ahí, mano. Llegamos, loco. Bien ahí. ¿Y se puede entrar a la basílica? ¿Por dónde? Perdón. Sí, se puede entrar. Tiene que entrar por los costados. Me acuerdo que la vez que vinimos con mi vieja vinimos caminando, ¿viste? Sí. Y más o menos creo que de Merlo o de Moreno, no me acuerdo dónde era que vinimos. Y me acuerdo que justo fue la época que se había caído la cruz aquella al piso. Se cayó allá al costado. Estaba la cruz ahí, pero era re alta. De acá se ve chiquitito, pero mide un par de metros. Cansado, me queda mal, boludo. No están las vistas. Se relajaron un toque. Se supone que esto es agua bendita, ¿no? Se supone que sí, me parece. Wow. Ah, oh, boludo, que van a lavarme la cara. Ya te quito, ¿eh? Costó, pero llegamos. Vamos a ver si podemos entrar. Un cachito nomás, porque nuestra idea y nuestro fin no es recorrer la iglesia ni nada, pero es una picardía que lleguemos hasta acá y que no mostremos la iglesia. Ahí el mono me va a esperar un cachito. A ver qué onda. Me saco la visera por respeto. Y bueno, y miren lo que es. Wow. Es inmenso. Los vitrales, qué inmensidad, ¿no?
nos vamos a llegar hasta el altar. Buenísimo. Qué lindo, che. Buenísimo. Bueno, nos vamos. Una vueltita nomás. Muy porque me está esperando el mono y ya tiene hambre, tiene sed, tenemos de todo. Oh, calorcito. Miren qué bueno que está este mural de la Virgen de Luján. Qué loco, ¿no? Ah, mirá, y ahí está, Pirata Hardy. Y hay como una carreta, un campo. Está muy, muy, muy copada. Y bueno, voy a dar una vueltita acá por esta plaza. Es la fuente, qué linda que está. Y bueno, acá la gente para a descansar. Y quería mostrar esta parte de Luján, que es un cabildo, museo colonial histórico. Muy lindo. La verdad que es todo muy lindo acá por Luján, está muy bueno. Acá hay otro museo. Ahí mientras los muchachos se están refrescando, yo me vine a dar una voltereta por acá. Miren qué lindos edificios. Buenísimo. Y bueno, y acá se ve la basílica. Muy, muy copada. Bueno, ahora vamos a ver si podemos comer algo. Ya tomamos agua bendita, pero igual, queremos tomar un juguito, por ahí una cervecita. Vamos a comer algo, ustedes van a comer como una pisita. Y vamos a ver con qué seguimos. Así que, muy lindo la experiencia de venir hasta Luján en bicicleta. Hermoso. ¡Wow! Oh. ¡Qué lindo! Vamos, 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 vamos a tomar. De una vez. Miren lo que es esta puerta de entrada. Y dice Pabellón Balcarce. Y se nota que desde acá se puede llegar a ver que hay como una acumulación de tejas. Ahí como que la están guardando. Y se nota que el techo está todo como desplomado por esos agujeritos. Pabellón Balcarce. Y es todo un lugar. Acá que dice Calle Ana de Mato, al Rotary Club. Bueno, y nosotros recién hemos terminado de comer, al fin. La verdad que ahora me siento muchísimo mejor. Cuando venía en viaje, los últimos 13 kilómetros, la verdad que me empecé a sentir como, no cansado, pero estaba como resfriado, me dolían los ojos, la cabeza, como cuando te está por agarrar un resfrío, algo así. Así que estamos acá, miren lo que es la Basílica de Luján. Y bueno, y recién comimos en este lugar. Yo me comí unas pizzas, los chicos se comieron un sándwich de no sé qué, de carne. Y acá lo que me llama la atención es el mismo dibujo que está en la basílica. Y es el Negrito Manuel. Mirá, es loco. Y acá hay como una torre. Me llama la atención también todo este lugar que está espectacular. Mirá, calle San Martín 1, Luján. Y acá hay como una entrada
a un colegio o algo así, parecía como un colegio católico o algo por el estilo. Está como bastante abandonada esta parte de Luján. Hace tiempo que yo vine y me acuerdo que acá había como unos barquitos y un par de cosas interesantes, pero ahora como que está todo medio abandonado. Hace un tiempo creo que un león viajero anduvo por estos lares, así que ya que está le mando un saludo, porque él siempre en su canal me está mandando saludos muy presente, viste, me tiene. Y yo también lo tengo muy presente, pero a la hora de empezar a hacer los videos como que me reenfoco y me olvido totalmente de todo. Y bueno, y acá hay como un río, está como bastante sucio. Por allá está lo que era el parquerama y estaban las silletas. Miren lo que es. Es como un colegio onda religioso. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Colegio Nuestra Señora de Luján, de las hermanas Maristas, sí. Así que nada, miren qué paisaje, pero qué paisaje, señores. Hermoso. Y esta es la entrada, bueno, la entrada prohibida porque este es un colegio, ¿no? Y hay muchos chicos. Pero bueno, siempre quise llegar hasta acá a ver qué es lo que había. A ver, un cachito más, ya que llegamos hasta acá. A ver. Miren. Eli. Y bueno, vamos a seguir recorriendo un poquito más. Vamos a ver si podemos ir por el costado del río. Vamos a dar una vueltita más. Y bueno, y seguimos y después nos vamos a ir despidiendo. ¿Ven? Miren, acá, bueno, estoy abajo del río. Recién estaba por allá por el puente. Y miren esto, está todo destruido, totalmente destruido. Está muy abandonado. Está muy abandonado. Recién bajé por la escalera ahí. Me olvidé filmarlo. Está todo muy abandonado. Y acá me acuerdo que había como para el turismo un barco que vos podías recorrer estos ríos con unos barquitos. Y yo no hay nada. La verdad que se fue perdiendo todo, no sé por qué. No sé si porque el río está demasiado bajo. Buenísimo. Bueno, seguimos. ¿Ves? Está todo muy destruido. Ahora no sé si esos negocios estarán funcionando. Yo me acuerdo que en un tiempo estaba funcionando todo esto. Miren lo que es. Y ahí se ve la basílica. Ahí está llegando el equipo. Y miren dónde estamos. En esta edificación abandonada. Ya alguna vez la he explorado. Pero bueno, quería cerrar el video acá. Este video de Luján. No sé si está viendo alguien, porque lo que vi es que hay muchos lugares que están tomados. Así que vamos a ver si no inicia primero. Buenísimo. Bueno, acá pareciera como que duerme alguien, pero hoy no está. Espectacular. Y bueno, yo creo que acá me voy a terminar de despedir de este video. La verdad que un éxito, mono. Como siempre, alto compañero. Un recorrido en bicicleta. Y así nos vamos despidiendo. Ahí está el Tucu. Los muchachos, a ver, por ahí abajo está Johnny, el burro. Y bueno, me quería despedir desde acá, que es uno de los lugares más lindos. Y bueno, y justamente está abandonado. Y así me voy a despedir de esta exploración, o bici exploración, como me gusta decirle a mí, de González Catán a Luján. Y estoy re contento de que salió todo bien y estamos aquí. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Chau.